the battle begin. ¿Quieres un hacha? ¡Buenas! Bienvenidos y bienvenidas sean todas y todos ustedes a esta nueva edición de Heroes of the Storm. En esta oportunidad vamos a estar probando el nuevo héroe que salió. Es Sun Jin, señor de la guerra de los Amani. Vamos a probarlo. ¡Boom! Cargandus, pantalla de cargas. Heroes of the Storm. Vamos a ver qué tal este héroe. Por lo que me enteré. A ver, espérate. Por eso andaba lento. No estaba con eso conectado. Ya. Por lo que estoy averiguando, se trata de un asesino de largo alcance que ocupa la velocidad de ataque como su característica esencial. A lo bala Kiwi, ¿cachai? Desafía tus expectativas. A ver, espérate, no escucho nada. Ya. Tenemos todos los niveles, vamos a subirle los talentos nomás. Ya, cualquier cosa, no tengo idea. Vamos a estar probando primero la guillotina me dijeron que estaba brígida. Ya. Veamos las habilidades de Sugino. A ver, veamos cómo baila primero. Esto es interesante, ya me gusta ver todos los bailes de los héroes antes de jugarlo. Mira qué gordo estás. Baila. Boom, 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 boom. Mueve que mueve, mueve esa patita. Patita, patita. Ya. Listo. Ya. Primero, tenemos su Q. Lanzamiento doloroso. Tiempo de utilización 8 segundos. Lanza un hacha hacia adelante que inflige 185 de daño a los dos primeros enemigos golpeados. Y los marca durante 8 segundos. Los enemigos marcados reciben 50% más de daño de los siguientes 3 ataques básicos de Surgen hacia ellos. Ya. Vamos a estar probando la Q. ¿Dónde estás, pequeño Artas? ¡Bam! Lo marco, ahí está. Y se puede notar la marca, esas dos hachitas. Que le produce, ¿cuánto? 50% más de daño de los siguientes 3 ataques básicos de Zulia. Ya, ahora veamos la W. Hendidura gemela. A ver, está acuático esto. Hendidura gemela, lanza dos hachas en un gran arco circular que inflige 166 de daño. Ralentiza a los enemigos afectados un 15% por hacha durante 2 segundos. Ralentiza a los enemigos afectados un 15% por hacha. ¿Por hacha dolorosa o lanzamiento doloroso? Lanza un hacha. Bonificación de... ya, esa hueá es del talento. A ver, veamos. ¿Cómo se...? ¡Wow! La Q. ¡Pam! 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 ¡Pum! ¡Listo! ¡Matadu! A ver, si yo ocupo la Q. Después la... Puta, pero tengo que chuntarle los buenos. Ya. Creo que el combo está QW, creo, ¿no? Ya, el tiempo... no puedo usar la E. ¿Qué hace la E? Regeneración, tiempo de retención 15 segundos. Zul'jin canaliza la habilidad para regenerar un 25% de su salud máxima durante 4 segundos. Si se mueve o recibe daño durante la canalización, el efecto se interrumpirá. Ya. Esto me decían que tiene muy poca supervivencia, o sea que este hueón es papel. Lo destruyen, lo hacen mierda. Entonces, esta habilidad es esencial. Entonces tú tienes que retirarte de la batalla, alejarte un poquito con... Uy, qué difícil. Qué difícil castear la W, man. Muy difícil. Espérate, pero pégame. Entonces tú te alejas. ¡Bam! Chucha. Ya sé cómo casteársela. Háganme daño, pues perra. Hazme daño. Oye. ¡Bam! Ya. Voy a irme a tirarme contra las torres para que me hagan daño. Dame daño. Dame, pégame. ¡Bam! Ya. Tú te alejas de la batalla así como si fuera un troll del bosque, tranquilamente. Me voy a los arbolitos, voy a ver que puedo encontrar un poco de pan aquí, ¿ah? Y apretar la E. Y te regeneras. Ya. Veamos la D. Rabioso, actívalo para aumentar el daño de los ataques básicos un 25% a cambio de 2% de tu salud. Máximo por ataque. Ya, su línea ataca ya. Está bueno. Me da un 25% aumento de daño. Entonces, si tú pones la Q, le mandas la Q al
Al héroe. No, pues weón, al héroe. No quiero... Pon la concha a tu madre. No quiero marcar al esbirro, pues. No quiero marcar al héroe. Si tú le mandas la Q al Arthas. Pum. W. Pam. D. Pam, 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 pam. Te va quitando salud. ¿Cachai? Vamos, 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 vamos. Y... Te alejas. Me voy al bosque, me voy al bosque. Tranquilo, me voy al bosque. Pum, 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 pum. La desactivas y sigues pegando normal. Ah, queda para siempre. A cambio de un 2% de tu salud máxima por ataque. Ah, me voy matando, weón. Me voy matando. Bam, bam. Hay que alejarse un poquito para la... Weón, como apega este conche su madre, weón, es brutalísimo. Necesito que me devuelvan esa hacha. Dame. Ya. Ahora vamos a probar el ulti. El ulti me dijeron que estaba roto esta weá. Impresionante. Guillotina. Suljin lanza un hacha gigante hacia el aire que cae sobre el área objetivo e inflige 317 de daño. Cuanto menos salud tiene, más daño inflige. Ah, entonces tengo que... Bam, gastar esta weá. Ya. Quítame salud. ¿Esta weá cómo se hace? No, pues weón. Menos salud, necesito menos salud. ¡Bam! Ya, y... ¡Oh, yeah, baby! O sea, le debe estar a punto de morir y tirar esta weá. ¡Cacha como pega este conche su madre! Uy, weón, está brutal. Esta weá está buena a combinarlo con la Morales, weón. La Morales curándote todo el rato, tú no, ni te preocupas de que te vayas a morir. No te... Y te tira el ulti, concha su madre, el estimulante, pa'l pico. Ya, veamos el otro talento. Ya. Tasting. No se lo esperará. ¿Qué hace esta mierda? Espérate, vamos a sanar, ¿no? Chucha, necesito maná. Dame. ¿Listo? Listo, gancho. Ya. ¿Qué hace la R? Taz Dingo, tiempo de reducción 90 segundos. Durante los próximos 4 segundos Suljin es inmortal y no puede tener miedo de ningún salud. Ya, entonces esto va en combinación con la D. Tengo que hacerme daño. Ya. Pero, puta, háceme daño, po. Necesito daño. Ya. 4 segundos dura. Peludo controlarlo, ¿eh? Ya, voy a morir. ¡Y estás bingo! ¡Pem, pem, 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 pem! ¡Ah! Y me sano. Brutal. Los dos ulti encuentro que son buenos. Aunque yo creo que la mayoría de la gente va a estar ocupando el de la guillotina. No sé por qué. Pero, no sé. Me parece bastante bacán el... Pulentito, el nuevo asesino. Tiene todo lo que un buen asesino a rango necesita. Y sobre todo requiere mucha habilidad, porque por ejemplo para castear esta la hendidura gemela es complicado, weón, ¿cachai? Y timear el momento exacto para apretar la R del Tazdingo con la D y después salirte y apretar la E, weón, impresionante. Así que bueno, muy lindo el héroe nuevo, pues ojalá esté más baratito porque está a 15.000 de oro y no tengo 15.000 de oro, entonces la idea es que esté más baratito para yo poder jugarlo, ¿ah? Y que no me lo baneen, po, weón, porque tú vas a ir a elegir el héroe nuevo y que hacen los coches de madre primero, lo primero que hacen te lo banean. Listo. Se acabó el héroe nuevo. No puedo usarlo. Ya. Lo dejaremos hasta aquí por hoy día. Si le gustó el videito, póngale like. Si no quiere perderse ningún videito, suscríbase activando la campanita al lado para que reciba la notificación cada vez que suba un videito. Si tiene alguna sugerencia, comentario, crítica, etcétera, deje su comentario en la cajita de arena. Nos vemos en la próxima edición de Heroes of the Storm. Hasta luego. Chao, chao. Pim. Tastingo, pingo, 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 pingo.